Empezó vendiendo mochilas y acabó con más de 2,000 millones de dólares. Esta es la historia de James Jevia, un londinense que llegó a Estados Unidos a los 19 años con tan solo $100 en su bolsillo. Si te gusta la moda o la cultura urbana, seguro has visto los productos Supreme. Tal vez escuchaste que hace apenas unos años, unas galletas de esa marca se vendían en $15,000. Un oso de peluche en $110,000. Pues imagínate hasta dónde ha llegado esta marca, que es capaz de provocar este tipo de irracionalidad de las personas, capaces de pagar precios de locura por productos insignificantes. En la actualidad, Supreme es una de las marcas de ropa, accesorios y artículos de skate más reconocidas en todo el mundo. Está valorada en $2,000 millones. Se dice que nació en 1994, cuando en un antiguo edificio de Lafayette Street, Manhattan, abrió su primera tienda. La realidad es que esta historia empezó mucho antes. El 23 de julio de 1963, cuando producto del matrimonio entre un soldado de Estados Unidos y una ama de casa, nació James Jevia. El hombre que 19 años después llegaría prácticamente sin nada a Estados Unidos. El que se haría famoso por abrir esa primera tienda. Pero eso fue mucho después. Quédate al final de este video y descubre su historia. A los 19 años, James llegó a Nueva York de Inglaterra con solo $100 en la bolsa, sin ningún futuro, profesión ni oficio. Sin saber si al día siguiente iba a tener que comer, dónde dormir, o si iba a quedarse en la calle como muchos otros lo hacían. New York aún era esa urbe que en los años 70 bautizaron como la ciudad de miedo. Había delincuencia, corrupción, cinturones de miseria, suciedad, represiones policíacas. Era más la ciudad del delito y el vicio. ¿Por qué James estaba ahí? ¿Por qué de todos los lugares escogió este? ¿Cómo pudo crear esta marca mundial? De hecho, era la segunda vez que James estaba en Norteamérica. Ahí había nacido. Pero a los 18 meses sus padres se lo llevaron a Inglaterra, la tierra de su madre. En ese lugar, ella se convirtió en profesora. Podría decirse que James tuvo una infancia feliz. Pero la realidad es que no. A los 10 años vivió el divorcio de sus padres y desde joven tuvo que trabajar. Hizo de todo. Lo más relevante, algunos papeles como actor. Sin embargo, no continuó la carrera. Ya como adolescente en West Sussex, Inglaterra, entró a trabajar a una fábrica de Duracell, con lo que ahorraba. En vacaciones viajaba a Londres para comprar ropa y tener las cosas cool que no encontraba fuera de la capital inglesa. Así, inició su afición por la moda y músicos como David Bowie, la banda de rock psicodélico T-Rex y por James Brown. También se hizo fan de la revista de moda y subcultura ID, las patinetas, el skate. Pero a los 19 años no tenía nada. Solo era un joven rebelde que quería desafiar al sistema, alejarse de la disciplina militar. Y una de las razones es que viajó hacia Estados Unidos para no tener que hacer el servicio militar obligatorio para varones en Inglaterra. Lo que este chico rebelde buscaba era simplemente vivir al límite. Lo dejó todo, la casa, a sus padres, amigos, conocidos, los trabajos eventuales. En 1983 estaba en Nueva York. Lo que encontró tal vez no era lo que pensaba. El problema no era estar solo, no conocer a nadie, no contar con nadie. El problema era en que la década de 1970 a 1980, Norteamérica era un lugar terrible y cruel para vivir. En las calles era común ver abusos policíacos, golpes, disturbios, peleas callejeras. Pero era el ambiente ad hoc para este chico rebelde. Casi en cualquier lugar podían conseguirse sustancias prohibidas y bebidas alcohólicas. Había gente que dormía y vivía en las calles, en los vagones del tren,
En los autos que habían muerto desvalijados y oxidados, había miseria urbana. Por aquella época se estrenaba la película The Warriors, una película donde bandas de Chicago y Nueva York tenían riñas y buscaban la dominancia entre ellas. Pues así, al mismo estilo de Warriors, vivía James, este joven rebelde. Nueva York estaba lejos de ser el ombligo del mundo. Había un alto índice de crímenes, asaltos, pero también cultura, música, arte urbano. Jóvenes que hacían graffiti en los vagones de tren abandonados. ¿Y por qué de todos los sitios en Estados Unidos tendría que escoger uno de los más peligrosos? Pues resulta que este joven inexperto y rebelde quedó encantado con esta película Warriors, que se estrenó en 1979. Además que con antelación había visto revistas de rockeros con las calles de los barrios más peligrosos de fondo, y sabía que estos estaban en Nueva York y Chicago. James, el vendedor de mochilas, consiguió un departamento por $500 y se quedó con 100 en el bolsillo. Es todo lo que tenía. Eso, y las dudas de si había hecho lo correcto. ¿Cómo regresaría a Inglaterra si las cosas no salían bien? Había que sobrevivir. Entonces, consiguió un empleo como vendedor de mochilas en la calle, hasta que entró a trabajar en Parachute. Era un pequeño negocio donde iban a comprar los skaters, aunque de noche también trabajaba como lavaplatos en un restaurante de comida china. Conoció a Gary Numan. Veía fascinado a un joven negro llamado Michael Jackson, con esos atuendos de brillos y con grandes hombreras. Aprendió sobre moda, sobre la importancia de vender artículos exclusivos. Entendió que, si estos eran únicos, podía elevar los precios. Comprendió que mientras menos modelos de un mismo tipo se produjeran, más los querría la gente. Así llegó 1989 y con él su primer negocio, Union NYC. Más que empresario, parecía un adolescente de 26 años. Pese a ello, se las ingenió para importar ropa urbana de Japón e Inglaterra que revendía en Estados Unidos. Todo marchaba bien para este emprendedor. Ya no tendría que preocuparse por la renta. Podía vivir. La moda urbana estaba en su pico más alto. 2 años después se asoció con Sean Stussy, un personaje reconocido por sus productos streetwear. La sociedad funcionó hasta que Sean vendió las acciones de su empresa, Stussy. Entonces James se queda solo. ¿Y ahora qué hago?, pensó James. Él ya tenía experiencia en la venta de ropa y diseñar sus propios modelos. Tenía claro que debía seguir por ese mismo camino. Después de meditarlo varias noches, imaginó el nombre de Supreme, pero para ello necesitaba dinero. Le pidió prestado a Stussy. Con eso, y lo que había ahorrado, reunió $12,000. Lo siguiente fue encontrar una marca, un logo. Era 1994, tenía 31 años. Quizá por eso no le importó copiar o basarse en el trabajo del artista conceptual Barbara Kruger para diseñar su logotipo de letras blancas y fondo rojo. Ese mismo año, abrió su primera tienda en Lafayette Street. Pronto se transformó en el epicentro de la cultura skate. El estilo, calidad y exclusividad de los productos se mezclaban con los gustos del barrio. Era una tienda con espacios amplios para que los skaters patinaran dentro. La ropa estaba colgada en las paredes. Más que un comercio, parecía un club. Una de las primeras cosas que vendió James fue una patineta que él mismo diseñó. Luego siguieron playeras, sudaderas con capucha, gorras, pantalones. Todo sucedía rápido. Parecía que no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, que no sospechaba que su marca se convertiría en un culto para los compradores. A finales del 90, comenzó la explosión comercial.
Tenía 34 años cuando sus prendas y productos los empezaron a usar personajes famosos como el artista urbano Ramsey, Mike Tyson o Kate Moss. La siguiente jugada fue colaborar con las marcas más influyentes de la industria de la moda. Fusionó la informalidad y el estilo popular con el lujo de productos Louis Vuitton o Gucci, que fabricaron artículos con el logotipo Supreme. A lo largo de los años, hizo alianzas con empresas como Undercover, Lacoste, Nike, Vans, Clarks, Hanes, Everlast, Timberland, Coleman, Playboy. También con personajes como Peter Saville, KOTC5, Roy Lichtenstein, Lady Gaga, Mark González, Koz, Takashi Murakami, Jeff Koons, Damien Hirst, David Lynch, Odell Beckham Jr., Justin Bieber, Bad Bunny. Sus artículos pasaron de ser productos utilitarios o de la moda a ser piezas de colección. Esto fue lo que le dio gran prestigio a la marca, pasar de la venta de solo productos a tener productos coleccionables. Y finalmente el culto a Supreme estaba hecho. Tal vez por la misma razón, no abrió tiendas por doquier. De hecho, solo hay 14 en el mundo. Apenas en 2004, cuando James tenía 41 años, se inauguró la segunda en Estados Unidos. Esta vez en Los Ángeles. Sus dimensiones casi duplicaron las de Manhattan. Ahora hay establecimientos en ciudades como Milán, París, Londres, Tokio, Nagoya o Brooklyn. Esta, que es la segunda en Nueva York, se abrió el 5 de octubre de 2017. Tal vez esto James lo imaginó. Lo que quizá no calculó fue que la publicidad boca a boca, la influencia de los famosos, la evolución de la tecnología y las ventas online provocarían filas y filas de gente para comprar sus productos. Todos saben que si se revenden, pueden obtener una ganancia de 500% o más. Si se agotan, es mejor. Siempre queda la opción de ofrecerlos por internet a precios estratosféricos. Hoy Supreme produce ropa, accesorios, patinetas, zapatos. Casi cualquier cosa está valorada en más de $1,000 millones. Sin embargo, ya no pertenece a James Yevia. Carlyle Group compró la mitad de las acciones de la marca. El precio de venta fue de cerca de $500 millones. Sin embargo, Supreme no pareció perder mercado, credibilidad, calidad ni exclusividad. Solo un año después logró el premio al diseñador del año, que entrega el Consejo de Diseñadores de Moda de American Menswear. Pese a ello, JJ tomó en 2020 otra decisión controversial. Vendió la marca a VIVE Corporation por $2,100 millones. Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete a nuestro canal. Dale like y comparte. Ahora, James tiene 59 años. Vive en Manhattan con su esposa y dos hijos. Es uno de los hombres más ricos y el magnate que construyó un imperio alrededor de la moda. Hace 39 años llegó a Estados Unidos con solo $100. Vendió mochilas, renunció a todo lo que tenía y no dio marcha atrás. Trabajó duro, vendió mochilas en la calle y pidió prestado para poner una tienda extraña, donde iban los marginados. Esos fueron los inicios de Supreme. Hizo del underground un emporio y la convirtió en una empresa de $2,100 millones. Nada mal para alguien sin futuro, profesión ni oficio. Un rebelde sin causa, sin miedo a la vida, pero con un espíritu emprendedor. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento.